I <laughs> you. Sí, sí. Dime, dime. Y esto es X. El caballo de la escuadra, damas y caballeros, tiene fecha de regreso. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de el pasado oponente, el último en subirse al ring, el último en gritar un no más, tías. <laughs> Ustedes saben quién es. Shoya, Hon, Erga, Chef, Damas y Caballeros, tiene fecha de regreso para su próximo compromiso. Y esto yo no sé si es una pelea de exhibición o yo no sé qué está pasando, pero se está enfrentando a Huertas. No tengo mucha información del oponente, ya que ni siquiera lo han puesto en Boxrec ni nada por el estilo. Nada más les puedo decir que Erga Chef está de regreso el 28 de marzo. Coño, si eso está a la vuelta de la esquina. Didi, DJ, aquí se los platos. John, ja. ja. suscríbete. Ja. te, te tengas... suscríbete, nah. no te detengas, suscríbete, no te detengas, y dale la campanita para que no te pierdas nada, suscríbete, no te detengas, suscríbete, no te detengas, suscríbete, no te detengas, y dale la campanita para que no te pierdas, <laughs> dale, 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 a la campa, dale a la campa, dale a la campanita, dale a la campa, dale a la campa, dale a la campanita. Erga Chef de regreso frente a Huertas, que en su casa lo conocen, pero vamos a ver cómo luce Erga Chef, ya que supuestamente viene de recuperarse de su pierna lastimada, <laughs> que fue la razón por la cual perdió frente a Subriel Matías, según ellos. Oye, ustedes saben que cuando Erga Chef y Subriel Matías se enfrentaron aquella noche, 25 de noviembre, lo recuerdo como si fuera ayer. Qué lindos momentos cuando Erga Chef se sienta en la esquina y con una cara de pena, de lástima, ya salió como un león y en esos momentos estaba como si fuera un pequeño gatito diciendo: No más, ya no voy más. No quería seguir recibiendo esos ganchos, esos cocotazos, esos uppercuts, esas rectas que subió el Matías, le estaba comenzando a conectar del tercer round en adelante. Y creo que desde el segundo round sintió unas manos que ya no le estaban gustando a Ergashev. Como he dicho anteriormente, Subriel Matías tiene un poder que engaña. Es un poder misterioso, ya que nadie sabe de dónde saca esa pegada, ya que los golpes que Subriel Matías conecta al parecer no son tan... No tienen ese torque. Pero como Subriel Matías me ha dicho anteriormente, si lo coge a la distancia con la recta full, Distancia, se supone que no se levanten. <laughs> Lo que pasa es que Subriel Matías tiene una especialidad de golpear cuerpo a cuerpo. Entra a la distancia que no le conviene a su oponente, entra a la corta distancia, les resta la distancia a su oponente. Y ahí es cuando ustedes ven que Subriel Matías hace su mejor trabajo porque los va mermando poco a poco, los va destruyendo, les va quitando las ganas de ganar la pelea. A sus oponentes, como hemos visto, porque si no tiene la pegada, Subriel Matías, si no tiene la pegada, no tuviera todas las peleas por knockout. Vamos a hablar claro. Y no, y no necesariamente tienen que irse a dormir. Subriel Matías no los tiene que mandar a dormir. Mentalmente los va destruyendo y físicamente también, ya que les duele hasta el pelo cuando Subriel Matías los comienza a conectar con esos ganchos. A veces tira unos ganchos desde arriba que son seriamente peligrosos porque los conecta en la 100 o casi en el mismo cráneo, donde ya realmente los oponentes no saben dónde cubrirse de esos golpes. Y Subriel Matías es un máster en esa jugada cuerpo a cuerpo. Es una bestia en la corta distancia, en la pelea de choque, y está muy superior a su competencia en la 140. Todavía yo no he visto a alguien en la 140 que pueda irse cuerpo a cuerpo al nivel de Subriel Matías en una pelea cerrada de corta distancia, ya que Subriel Matías no nada más tiene el aguante para soportar lo que el oponente le dé, tiene la defensa para cubrirse en momentos que tú no sabes de dónde vienen los golpes de tan cerca que tú estás, no hay manera que tú puedas leer el body language, pero subir el Matías tiene esa malicia y tiene el instinto para saber que le van a responder con algo y cubrirse así de rápido. Lo hemos visto que recibe sus golpes porque obviamente, cualquiera en el cuerpo a cuerpo recibe golpes, hemos visto al mismo Floyd Mayweather cuando está acorralado que lo tienen ahí en el cuerpo a cuerpo le entran golpes. Miren la pelea con Maidana. Es imposible cubrirse todos los golpes, pero cuando Subriel Matías realmente entra en su zona, el tipo es un Saiyajin en el cuerpo a cuerpo, se lo cubre y mientras se cubre te lastima en áreas donde el oponente realmente ya no soporta lo que le están haciendo. El dolor es demasiado y por esas razones que se quedan en la esquina. Porque si los golpes no dolieran, ¿ustedes creen que se van a quedar en la esquina? Y van a seguir peleando y van a seguir intentando, porque si tú estás conectando a Subriel Matías y lo que él te está dando a ti no te está afectando, entonces tú siempre vas a tener en mente: oye, yo tengo oportunidad, porque él no me está afectando a mí, yo lo estoy conectando a él, así que yo lo puedo noquear. Pero es todo lo contrario, mi gente. Y el último oponente de Subriel Matías es testigo, es prueba viviente de lo que estoy hablando, Shoyahon Ergashev. Oye, y Ergashev no es cualquier chata. Ergashev tampoco es un oponente fácil. Un hombre fuerte, pegador, zurdo, quien venía invicto frente a Subriel Matías con un récord de 23 victorias, 20 por knockout. Y obviamente ahora tiene su primera derrota una derrota frente al campeón de Puerto Rico, pero Ergachev venía con todos los aires de grandeza, con toda la confianza en el pesaje. Si ustedes recuerdan, estaba haciendo como que le quería quitar el título a Subriel. Antes de eso, le estaba enviando mensajes a Subriel, le estaba enviando DMs diciéndole prepárate para despedirte de tu familia. O sea, Chef estaba hablando la verdadera mierda, lleno de confianza. Y no solamente eso, Ergachev, tiene un fanbase ridículo desde su país. Ergachev tiene unos seguidores que se van hasta la muerte con él. Aparte de que perdió y todo eso, a pesar de todo eso, como quiera, los seguidores de Ergachev están ahí presentes. Y él es su, su mani paqueado en Filipinas. Ustedes me entienden lo que les digo. Shoyahon Erga Chef en su cuenta de Instagram tiene 2.7 millones de seguidores, de followers, mi gente. Erga Shef, no es cualquier pendejo que nadie lo sigue, que nadie lo conoce. Quizás en Estados Unidos no lo conocen, porque Estados Unidos se cree que son los reyes del mundo, pero Estados Unidos no es el único lugar del mundo, mi gente. Erga chef, de donde viene ese hombre, es un celebrity. Ese tipo es una figura pública, hace anuncios de carro. El tipo por, por allá por su país es la bestia. La bestia, mi gente, lo que pasa es que nosotros estamos mal acostumbrados, por decirlo así, nos tienen mal acostumbrados a creer que en Estados Unidos es donde solamente se hace boxeo o donde están los más grandes, etc. Pero ese hombre, con el following que tiene desde su país, hace ver ridículo a muchos de acá. Vamos a ser sinceros. Pero el hombre, a la hora de medirse con la verdadera crema, como Subriel Matías de Puerto Rico, la bestia de Puerto Rico. Pues lució como lució. Y pues, por supuesto fue algo humillante para él, ya que venía con todo ese, ¿verdad? Con ese orgullo y con las ganas de ser campeón mundial. Pero ya veremos cómo luce en su pelea de regreso. Mi gente, Erga Chef, supuesta y alegadamente, fue apuñalado en la pierna ocho meses. Ocho meses, ocho, nueve meses antes del compromiso frente a Subriel Matías. Supuestamente. So, entonces el hombre tuvo bastante tiempo para recuperarse, entrenar. Y si ven los entrenamientos, si ven los entrenamientos de Ergashev, el hombre estaba haciendo un enfoque de piernas, estaba haciendo ejercicio para fortalecer, para tener resistencia y para tener el aguante en esas piernas. Así que si ustedes ven la pelea, Ergashev estaba luciendo excelente los primeros rounds. Excelente el movimiento lateral tirando los golpes con poder, con potencia, certeros. Solamente que cuando se dio cuenta que Subriel Matías seguía ahí, ahí, ahí cazándolo sin miedo al fuego, sin miedo al calentón, como un bombero tratando de apagar las llamas, dijo: ¡Eh! hasta aquí llegué. Cuando empezó a sentir las manos de Subriel Matías dijo: ¡Eh! esto va a estar cabrón. Entonces el hambre que tenía de ganar como que se le fue yendo, ya no tenía mucha hambre. Y poco a poco, Subriel Matías demostró la superioridad que tiene. Oye, superiority. Entonces, Subriel Matías, a fuerza de golpes y a fuerza de cojones, volvió a demostrar por qué es el campeón de la IBF. Ah, y sin olvidar un detallito, Subriel Matías también venía lesionado de las manos. Así que, si alguien de los dos estaba pasando por dolor, era Subriel Matías quien venía con las dos manos lastimadas y Ergashev, lo que le pasó supuestamente de una puñalada en la pierna fue ocho meses atrás. Así que los dos venían lastimados, por decirlo así, así que era una pelea pareja y al final del día ganó el mejor. Ustedes saben ya, mi gente, vamos a ver qué pasa en la pelea de Ergashev en su regreso, como dije, no sé si es una exhibición o qué, porque ni siquiera lo ponen en BoxRec. Pero va a pelear 28 de marzo frente a Huertas, que en su casa lo conocen. Pero vamos a ver. La pelea supuestamente va a estar bajo la plataforma de Dazan. La misma plataforma en la cual Subriel Matías va a estar peleando. Ustedes saben ya que firmó con Eddie Hearns, Subriel Matías. Y erga Chef, al parecer. También va a estar por Dazan. Con Promotions Salita. Salita Promotions. Que es su manejador. Veremos lo que pasa, mi gente. No sé, dejen su like. Si les gustaría ver esta pelea de Ergashev versus Huertas, o dejen su like. Si les gustaría ver una revancha frente a Subriel Matías bajo la plataforma de DAZN en el futuro, ustedes nunca saben. El boxeo está lleno de sorpresas y es lo mejor del deporte. Que nunca se sabe y no se puede subestimar a nadie, mi gente. Dejen su like nuevamente si me han seguido en Instagram y si no, búscame en Instagram @jonexboxing. Que como dije, hay que subir esos números, está triste la cosa. Aquí en YouTube estamos prendidos, pero en Instagram estamos poquito a poco. Lento pero seguro, por ahí vamos mi gente. Y me tiran al DM, que por ahí seguimos vacilando, ustedes saben ya. Aquí hablando del deporte más duro del planeta Tierra, el más cabrón en el micrófono, John X.